Exigir a las patronales un examen médico de admisión a cuenta del empleador para que una persona sea admitida o no como asegurada de IPS es uno de los elementos que está debatiendo el Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social. Además, están debatiendo con respecto a la posibilidad de que asegurados con enfermedades de base tengan que aportar un porcentaje superior a lo habitual. Propuesta para aprobar el reglamento que establece la presentación del formulario examen médico admisional de los trabajadores a cargo de los empleadores. La intención de que el IPS requiera de un examen médico de admisión a los empleadores para los nuevos asegurados no es nueva. De hecho, data ya de 2017. Sin embargo, el debate hoy, 7 años después, es que aquellos asegurados con enfermedades preexistentes abonen un monto superior al estándar en concepto de seguro de salud. Hay otra cosa que deberíamos nosotros considerar. Si el empleador declara un futuro paciente, o sea, un futuro asegurado, y ese asegurado tiene una enfermedad preexistente, el IPS tiene que poner sus prerequisitos y sus precondiciones, o sea, no puede pagar la misma suma un paciente que es, por ejemplo, nefrópata o padece una enfermedad que va a demandar muchísimos costos para la institución seguir pagar el mismo aporte que paga uno que no tiene riesgo. Todo eso hacen las aseguradoras privadas, las privadas, ¿no? Cualquier aseguradora. Yo me adhiero a lo que dice siempre el consejero Pereira, esta es una empresa y el costo que demanda ese paciente es altísimo, y esa situación ocurre en el 2% de esa población consume el 98% del lo que gastamos en medicamentos. Finalmente, los miembros del Consejo de la Previsional pidieron una revisión de la Gerencia de Salud antes de aprobar estas propuestas.